Hola, curiosas y curiosos de la ciencia. El pasado domingo, con un chapuzón en el Golfo de México, se bajó el telón de lo que es mucho más que otro experimento de prestigio en la historia de la NASA y SpaceX. La misión Demo 2 fue todo un éxito. Y del conjunto de esta misión te hablaré hoy, tanto de los beneficios como también de los experimentos que realizaron los astronautas en la Estación Espacial Internacional. Mola, ¿no? Y si no quieres perderte nada de nada sobre los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Soy JJ Priego y ya sabes, en este canal siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. Bueno, ¿quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Hace unas semanas, el 30 de mayo de 2020, en un lluvioso sábado por la tarde en la costa de Florida, la NASA y SpaceX enviaron a dos astronautas estadounidenses a la Estación Espacial Internacional. Una retransmisión que hicimos en directo aquí, en Ciencias de la Ciencia. Y poco más de dos meses después, el pasado domingo 2 de agosto, con un amerizaje frente a las costas de Pensacola, al sureste de Florida, la NASA y SpaceX cerraron con éxito su primera misión en conjunto con astronautas. De esta manera, Bob Behnken y Doug Hurley, Bob y Doc, llegaron a salvo con su cápsula Crew Dragon, amerizando sin sufrir daños tras atravesar la atmósfera terrestre. Bienvenidos a la Tierra y gracias por haber volado con SpaceX. Estas fueron las primeras palabras que oyeron los astronautas del director de vuelo. Jim Bernstein, el administrador de la NASA, afirmó que hoy hemos cosechado una gran victoria. Y solo ha sido el principio. Eso sí, hubo un pequeño problema, ya que el propio capo de la agencia afirmó que no estaba previsto que la cápsula Crew Dragon quedase rodeada por fans. Sí, sí, por embarcaciones privadas repletas de curiosos que no quisieron perderse el acontecimiento. Y es que la expectación era enorme. Por un lado, gracias al despliegue mediático tanto de la NASA como SpaceX. Y por otro, teniendo en cuenta que desde el lejano 1975 ningún astronauta había amerizado en el océano frente a las costas estadounidenses. Así que casi 50 años habían esperado los fans. Y claro, los curiosos se acercaron con sus barcas a la zona de amerizaje. Y eso que el servicio de guardacostas del país despejó la zona antes del amerizaje, pero como el buque de recogida de SpaceX, el llamado Go Navigator, tardó 30 minutos en llegar, varias embarcaciones estaban allí esperando a ver qué pasaba y tuvieron tiempo de acercarse a la cápsula. Según comentó el propio Bernstein, hay cosas que vamos a revisar y que evidentemente necesitamos hacer mejor. Pero bueno, pese a este pequeño contratiempo, la Demo 2 fue el primer lanzamiento y aterrizaje de astronautas desde suelo estadounidense después de 9 años. Como os expliqué en este vídeo, la destrucción del transbordador espacial Columbia en 2003 causó que la NASA lo retirara en 2011. Y desde entonces, 9 largos años, la NASA no podía realizar su propio viaje a la Estación Espacial Internacional y dependía totalmente de que los rusos llevaran allí a sus propios astronautas. Además, en Rusia había cachondeo, claro. Por ejemplo, Dmitry Rogozin, quien era el viceprimer ministro de Rusia en ese momento y que ahora es el jefe de Roscosmos, la agencia espacial rusa, había sugerido de manera burlona en Twitter que en Estados Unidos deberían intentar enviar astronautas en un trampolín, descojonándose así del estado patético de la infraestructura de la NASA en los vuelos espaciales con humanos. Pero claro, como sabes, Elon Musk también es un cachondo en Twitter. Así que después del exitoso lanzamiento de la Crew Dragon, Elon Musk dijo lo siguiente: el trampolín está funcionando. ¡Zasca! Pues bien, después de retirar el transbordador espacial hace una década, la NASA cambió de estrategia. Ahora, en lugar de dar un contrato a una compañía para desarrollar un sustituto para el transbordador, la NASA financió a 4 compañías privadas para desarrollar todo esto. Y a diferencia del transbordador espacial del pasado, las 4 compañías privadas poseerían todo el hardware, sí, sí, los cohetes, y la NASA les compraría los servicios. Es decir, ahora los cohetes y las naves no son de la NASA, son de las empresas subcontratadas. Por lo que la película cambió un montón. Y de las 4 compañías que fueron seleccionadas inicialmente, solo 2, SpaceX y Boeing, finalmente recibieron la financiación completa para desarrollar un viaje al espacio. Y quizás te preguntes, pero ¿qué hay de bueno en todo esto? Pues bien, en primer lugar,
Ahora la NASA tendrá dos opciones, y no solo una, para transportar astronautas y suministros a la Estación Espacial Internacional. Algo excelente desde una perspectiva de mitigación de riesgos, así como también otras consideraciones como el costo del viaje. Y después de ver el éxito de la Demo 2, SpaceX ha aprobado el reto de realizar vuelos nominales de ida y vuelta a la estación. Y ahora va a ser un no parar, ya que el próximo vuelo de la Crew Dragon probablemente sea en la primavera de 2021. Eso sí, desafortunadamente, el Starliner de Boeing no pudo despegar su Demo 1, es decir, hacer la prueba de la nave espacial sin astronautas, algo que tenía previsto para diciembre de 2019, por lo que Boeing probará la Demo 1 nuevamente en los próximos meses, y si todo sale a pedir de boca, su Demo 2 se lanzará en 2021, y de esta manera la NASA tendrá otro medio para ir al espacio. En segundo lugar, el desarrollo del proyecto ha acabado con un producto mejor y más avanzado, en parte debido a la competencia entre las dos empresas privadas. La Crew Dragon, por ejemplo, tiene unos alucinantes controles de pantalla táctiles y tiene la capacidad de acoplarse a la ISS de manera automática. Y así como Elon Musk ha reinventado la experiencia de conducción con los Teslas, también ha equipado a la Crew Dragon con lo último en tecnología. En tercer lugar, a diferencia del transbordador, si algo salía mal durante el despegue con la Crew Dragon, los astronautas tenían una vía de escape para aterrizar con seguridad. Piensa curioso que durante el desastre del Challenger, un mal funcionamiento de los tanques de combustible causó la muerte de todos los astronautas a bordo, una auténtica tragedia. En cambio, si algo así pasase durante un lanzamiento de la Crew Dragon, la cápsula podría separarse con seguridad del cohete Falcon 9 y aterrizar en la Tierra con los astronautas a salvo. En cuarto lugar, algo muy importante, y es que el coste de la misión privada es significativamente menor. Y sí, puede haber cierto debate sobre cuánto de menor, pero se habla de que tal vez los ahorros sean de hasta 10 veces el coste anterior. Y es que no olvidemos que las aspiraciones de la humanidad en el espacio, particularmente en la exploración del sistema solar, están restringidas por el coste, no por la tecnología. En quinto lugar, toda esta demostración tecnológica configura la arquitectura para que las agencias espaciales viajen viablemente a Marte. Por lo tanto, a partir del patrimonio tecnológico del Falcon 9, SpaceX está construyendo el vínculo de lanzamiento de la próxima generación, el Starship, una nave espacial que probablemente transportará humanos a la Luna y también a Marte en los próximos años. En sexto lugar, este es un paso en la dirección de los viajes espaciales comerciales, una era en la que el hombre común, eso sí, con una buena cartera, pueda aspirar a viajar al espacio. Y claro, para preparar una tecnología específica para el mercado masivo, es necesario reducir los costes y aumentar la seguridad, algo que con la entrada de empresas privadas se ha vuelto posible. Por ejemplo, el cohete Falcon 9 ha reducido el coste de lanzamiento más o menos en un 80%, y se afirma en algunos sectores que la nave espacial podría reducir el coste de ir a Marte en un 99%, alucina mandarinas. En séptimo lugar, esto quizás cambie para siempre la forma en que la NASA u otras agencias espaciales realicen algunos de sus negocios en el futuro. En el pasado, como te comentaba antes, el gobierno de los Estados Unidos no desarrollaba su propio hardware de manera interna, sino que pagaba a una entidad privada para desarrollar un vehículo de lanzamiento. Entonces, la entidad privada cobraba al gobierno los costes de desarrollo y luego cobraba un porcentaje de la ganancia, pero todo el cohete y todo era de la NASA. Por lo tanto, no había ningún incentivo para que la empresa redujera esos costes. En cambio, con el nuevo programa, el llamado Commercial Crew Program, o CCP, la NASA paga un precio fijo por el desarrollo de múltiples soluciones de hardware y luego les compra los servicios. Y de esta manera las empresas intentan reducir costes para tener más beneficios, la cual cosa aumenta la inversión en I+D. Y después del éxito de este programa, de esta nueva manera de proceder, la NASA ha creado otro programa llamado, y que es bastante similar, llamado Commercial Lunar Payload Service, o CLPS. Un programa que proporciona fondos a las empresas para desarrollar un viaje a la Luna. Y en este programa, la NASA solo les comprará los objetivos científicos. Para más información sobre todo esto, aquí te dejo un vídeo súper interesante. Pues bien, vistas las ventajas de este tipo de misión,
te voy a hablar de lo que realmente hicieron Bob y Doc en la Estación Espacial Internacional, un lugar donde vivieron y trabajaron durante 2 meses. Y es que juntos pasaron muchas horas realizando experimentos de ciencia y tecnología. Unos experimentos científicos que nos ayudarán a vivir y a explorar la profundidad del espacio, pero que también nos beneficiarán aquí en la Tierra. Uno de sus primeros trabajos fue desmontar el avanzado hábitat de plantas de la estación, un hábitat cerrado y automatizado utilizado para la investigación de biociencia de las plantas. Y es que el sistema de control ambiental del hábitat necesita algunos trabajos de mantenimiento para que, así, pueda continuar controlando factores como la temperatura, la humedad relativa, el nivel de dióxido de carbono, la intensidad de la luz y la calidad espectral, lo que permite que los experimentos en las plantas se puedan ejecutar durante 135 días. Además, pudimos ver cómo Ben, Ken y Harley trabajaron juntos para instalar un nuevo European Dragware Rack Mark II en el módulo Columbus de la estación. El también llamado EDR-2 es un lugar flexible para la realización de múltiples experimentos, desde proporcionar energía, comunicación de datos, refrigeración y nitrógeno, o ventear gases residuales. Y es que el bastidor está diseñado para acomodar muchos tipos de instrumentos con diferentes dimensiones y masas. Por cierto, los primeros 3 experimentos planeados para la instalación en el EDR-2 incluyen una impresora 3D de metal, un instrumento que investiga materiales granulares y una instalación que analiza la transferencia de calor. Está chulo todo esto, ¿eh? Otra cosa que hicieron los astronautas es observar la Tierra desde arriba. ¡Qué envidia! Y es que Bob y Doc contribuyeron con imágenes al estudio del Crew Head Observation, también llamado CEO. En el CEO, los miembros de la tripulación fotografían la Tierra desde su genial punto de vista, una magnífica perspectiva desde la órbita terrestre baja. Estas fotografías registran cómo el planeta cambia con el tiempo, desde cambios causados por el hombre, como el crecimiento urbano y la construcción de reservorios, hasta eventos dinámicos naturales como huracanes, inundaciones y erupciones volcánicas. Y es que algo muy, pero que muy importante para el CEO es monitorear estos eventos para dar respuestas a posibles desastres naturales. Por ejemplo, aquí puedes ver una imagen tomada por Behnken donde se muestra una formación de nubes en espiral justo entre Valencia e Ibiza. Si os fijáis bien, quizás podéis ver a Messi y Cristiano Ronaldo. En cambio, en esta tomada por Harley, lo que parece tierra es en realidad una nube de polvo sahariana que ha volado sobre el océano Atlántico y se está acercando al mar Caribe. Y otra de las labores de Doc y Bob fue la preparación de tecnología. Por ejemplo, el otro astronauta estadounidense, Chris Cassidy, trabajó junto a Ben, Ken y Harley para preparar el Robotic Tool Storage, el también llamado RITS, un artilugio que servirá como unidad de almacenamiento de protección para herramientas robóticas. Ahora, los primeros residentes del RITS son 2 localizadores robóticos para fugas externas, el llamado RAIL, que está equipado con espectrómetros de masas capaces de detectar la presencia de gases como el amoníaco que se utiliza para operar el sistema de enfriamiento de la estación. Y de esta manera, el robot Dextre de la Agencia Espacial Canadiense puede usar estas herramientas robóticas para detectar fugas en la estación. Por cierto, Cassidy y Behnken instalaron la unidad durante una caminata espacial, lo que fue la 10ª para ambos. Harley también hizo fotos del módulo para experimentos de coloides avanzados, el ACE. Los experimentos ACE utilizan microgravedad para examinar el comportamiento de los coloides, unas suspensiones de partículas microscópicas en un líquido. Los coloides se encuentran en productos que van desde la leche hasta el suavizante para la ropa, y una mejor comprensión de estas sustancias podría influir en una serie de industrias aquí en la Tierra, e incluso mejorar la vida útil de los productos. Y si bien muchos experimentos en la estación espacial se pueden realizar sin que un astronauta los controle, otros requieren que los miembros de la tripulación intercambien piezas durante todo el proceso. Pues bien, Behnken y Harley trabajaron en numerosos cambios de muestra para el experimento de evolución del gas electrolítico de microgravedad, un experimento que analiza las burbujas creadas mediante electrólisis. Y sí, las burbujas pueden parecer simples, pero usar este método sirve para comprender mejor cómo crecen.
lo que podría mejorar dispositivos como los parches cutáneos para administrar medicamentos. También, Bob y Doc realizaron el estudio de la formación de gotas dentro de la Microgravity Science Glove Box, la MSG. Y es que se desconocen los efectos completos de la gravedad sobre la formación del tamaño de las gotas de agua. Y esta investigación en microgravedad podría ayudar a mejorar la tecnología al tiempo que conserva el agua y la energía. Y bueno, además de las muestras científicas, los discos duros a veces también necesitan un cambio. Aquí podemos ver cómo Harley ayudó con el reemplazo del disco duro de la MVP, una instalación que incluye dos carruseles internos que simultáneamente pueden producir hasta dos veces la gravedad de la Tierra. El MVP se utiliza para realizar investigaciones en el espacio con una amplia variedad de tipos de muestras, como moscas de la fruta, lombrices, plantas, peces, células y cristales de proteínas. Está guapo, ¿eh? Y bueno, en este vídeo podemos ver cómo Harley apretó una bolsa de zumo de frutas, pero cuando lo hizo no era para bebérselo como una bebida refrescante, no. En cambio, el líquido rojo se deslizó por un tubo transparente y se empapó en un bloque de espuma blanca. Y si bien todo esto puede parecer un poco simple, este experimento proporciona a los investigadores una mejor información sobre el manejo de líquidos en microgravedad. Harley realizó esta demostración como parte de la investigación de estructuras capilares, una investigación que estudia el uso de diferentes estructuras y contenedores para administrar fluidos y gases. Y nada, aunque el capítulo de investigación de Behnken y Harley a bordo del laboratorio en órbita terminó, claro, con su regreso a la Tierra, la ciencia a bordo de la estación espacial continúa. Por cierto, su regreso a casa también apoya la ciencia de la estación al llevar muestras científicas a los investigadores aquí en la Tierra. Y lo que está claro es que vuelos comerciales como este tienen la capacidad de poner muestras en manos de los investigadores de manera más rápida, lo que abre el laboratorio de microgravedad a más tipos de investigación. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué? Ha estado guapo, ¿no? Todo esto de la misión Demo 2. Hemos disfrutado, ¿eh? Pónmelo en los comentarios. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, mira este vídeo aquí, que lo tienes que hacer sí o sí. Y si no eres suscriptor, si no eres suscriptor de este canal, pues no sé. No sé qué haces. Dale ya a este botón de aquí. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Historias de la Historia como Easy Promos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.